¿Qué tal, amigos de Gente Beta México? Pues hoy vine aquí a muestrear peces. Lo saco de un estanquecito que se ve por ahí. Pero les quiero mostrar dónde también podemos colectar Dafnia. Pero debemos tener en cuenta que existen diversos parásitos que se encuentran adentro de crustáceos como la dafnia, copépodos. Entonces estos, al ser ingeridos por algún pez, pasan a su siguiente estado, dejan de ser una pequeña larva los parásitos y se transforman en más un cesto, un tremato. Aquí es donde voy a colectar otra vez. ¿Qué tal, amigos? Estoy aquí en la presa de la Mincita. Aquí es donde estoy investigando precisamente los parásitos que se meten a los peces. Estos peces de aquí se parasitan por medio del alimento que comen, por ejemplo la dafnia o incluso algunos caracoles de Pisa cuta que se encuentran aquí. Se observa pues algo contaminado por donde la abren cuando hay un exceso de nivel de agua. Y pues aquí es donde puedes colectar dafnia, o cuando hay caracoles, hay dafnia, o como les comento, peces. Esto es indicativo de que pues todavía el ecosistema no está tan perturbado, tan contaminado. Entonces podemos colectar algo de alimento vivo, pero luego a los peces, sino que uno debe de limpiarla. Ahorita, llegando a la casa, pues les voy a hacer un cambio total de agua a esta dafnia para hacer un nuevo cultivo. Pero más que nada les quería mostrar esto de algún lugar pues no tanto perturbado, pero como les comento, los peces que he analizado de los de aquí están muy parasitados, y son peces que miden 3 centímetros, 2 centímetros, y casi están llenos de parásitos. Miren, ahí va una gambita. A ver, déjame agarrarla. Ya se fue. Pues entonces deben tener cuidado, ¿eh? No deben de darle cualquier alimento vivo. Primero deben de saber de dónde viene. Y si es de algún cultivo ya hecho por algún compañero, pues es menos peligroso que darles directamente de la que colectas del medio natural. Pues esto nomás es una sugerencia. Pues un saludo, amigos, y sigan publicando ahí en Gente Beta México. Ahí vamos creciendo poco a poco, y pues gracias por comentar, participar, y un saludo a todos. Aquí se ve la dafnia que colecté la mañana. Algo de microalga y los caracoles que comentaba. Vemos la cantidad, pero se necesita limpiar. Primero se necesita limpiar. Gracias.